¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y una semana más, pues continuamos mostrando el gran talento que tenemos en la comunidad de Cantabria. Y hoy el talento, además, tiene nombre de mujer. Está con nosotros Anabel Díez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Anabel, qué ilusión que estés en Cantabria de Cerca Edición Cultura. Nos ha puesto en contacto eh, Carlos Troyano, un gran amigo de Cantabria de Cerca Edición Cultura y que además ya les adelanto que a lo largo de las próximas semanas estará también con nosotros y, y me hace de verdad mucha ilusión poder conocerte y sí. poder hablar de, 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 bueno, de lo mucho, muchísimo que tienes que ver. Con el mundo de la cultura y ya no solo, además de Cantabria. Pero bueno, vamos a ir al grano, no me voy a enrollar de más, Anabel, porque ya te adelantaba antes de empezar el programa que esta entrevista comienza siempre de la misma manera y es en este caso, que es para Anabel Diez la cultura? Bueno, pues para mí la cultura es el alimento del alma. No podríamos existir sin la cultura. Eh, necesitamos de la cultura para poder encontrarnos con nosotros mismos con nuestros ancestros, con lo que significa la explicación del mundo, ¿no? la explicación de la vida. Y creo que, que sin cultura nos morimos. Qué bonita respuesta. Anabel, para los que estén viendo este programa y no, no te conozcan, eh, ¿cómo te definirías o, o qué nos podrías contar en poquitas palabras sobre Anabel Díez? ¿Cuál sería tu carta de presentación? Bueno pues mi carta de presentación es muy sencilla, soy artista, <laughs> soy artista, vivo mi vida desde pequeña siendo artista, al final es una forma de vida, es una forma de vivir, de... necesitamos expresar algo que llevamos dentro, que nunca, nunca he sabido qué es, lo llevo buscando a, a lo largo de todos estos años, desde pequeña lo llevo buscando. No sé qué es, es un, es un impulso interno, es, es eh, una necesidad. Y si no, no expresamos aquello que tenemos dentro, la, la sensación de, de tener que estar todo el día trabajando en nuestras emociones, en, en nuestra forma de ver el mundo, que siempre es distinta a, 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 al resto de los mortales, uh -huh. pues yo me definiría así, artista. ¿Te imaginas una vida sin cultura, Anabel? No. ¿Y sin hacer lo que haces? A ver, muchas veces se desea o no hacerlo, porque se sufre mucho también. Es una profesión en muchísimos casos muy ingrata. Se trabaja muchísimo y a veces en condiciones no deseables. Eh, se pasa muchas penurias, pero es cierto que es una condición, es una vocación. Eh, no puedes renunciar a, a ella, porque si no lo haces es peor. Ahí te mueres en vida. Entonces, bueno, pues realmente peleas por ser aquello que eres y luchar por expresar aquello que tienes dentro y que necesitas comunicar con el resto de, de, de las personas. Y precisamente en unos eh, tiempos como los que corren, una profesión que tú señalas que, que en ocasiones es ingrata, eh, que se pasan tantas penurias pero que a la vez entiendo que sea eh, tan satisfactoria en ¿no? mm. otros muchos aspectos, claro. ¿no? Pero, eh, ¿cómo ves el panorama cántabro ahora mismo en lo que a artistas se refiere? Bueno, yo creo que Cantabria es una tierra de muchísimo talento. O sea, brota el talento por todos los lados, en todos los ámbitos de, de la cultura. Eh, creo que hay un resurgir, un resucitar de, de, en muchos ámbitos, ¿no? Y a mí me, me encanta porque realmente creo que no se percibe la dimensión que es y no se trata la dimensión que tiene. Eh, yo cuando llegué a vivir a Cantabria... Eh, siempre decía, ¿por qué no se valora la, el talento autóctono de aquí? ¿no? Eh, había siempre como un prejuicio, un rechazo a que todo lo de fuera era mejor siempre. que lo de aquí de Cantabria. Eh, en otras comunidades donde yo he vivido o de la comunidad donde yo nací, eh, pasa al revés: ¿no? eh, se valora muchísimo lo, lo propio, lo, lo que es de allí, ¿Sí? se ensalza, se valora y se protege. Y aquí creo que con el tiempo eso va variando. Es verdad que cada vez se valora más nuestro trabajo, los artistas cántabros, y, y creo que eso está tomando además dimensiones importantes y que empezamos a exportar ya mucho talento también a otros lugares. Entonces yo creo que se está viviendo un buen momento. Hay mucho que hacer, uh -huh. muchísimo que hacer, muchísimo que trabajar pero hemos peleado mucho para que así sea y vamos a seguir peleando y yo creo que las próximas generaciones que vengan van a estar muchísimo mejor, en condiciones mejores de trabajo. Anabel, en tu caso personal, eh, ¿tenías alguien en tu familia, eh, algún familiar, algún, eh, tus padres, tus hermanos, no sé si tienes hermanos, algún tío, alguien que tuvieses ese, esa faceta de artista y que te despertase a ti el gusanillo? A ver, mi familia no es una familia de artistas, o sea, yo nazco en Eibar, en Guipúzcoa, ¿Sí? es, es un pueblo industrial donde realmente eh, en mi entorno, cercano de mi familia, eh, bueno, sí, mi hermano sí que tiene un impulso hacia la música, Él incluso tiene un grupo, Lisker, que bueno, que sí es verdad que, que tuvo su, su primer disco, tuvo un impulso ahí de, de artista. Pero es cierto que a pesar de que Eibar era un entorno industrial, eh, se generó enseguida eh, una cultura. ¿vale? Había un amor a la cultura. Eh, yo mis primeros recuerdos siempre son el cine. ¿Sí? Había mucho cine en Eibar, mucho cine. Yo frecuentaba a todos. Te iba a preguntar, ¿qué te gustaba ver en el cine? ¿O a qué ibas? Todo, a todo, a todo, desde niña a todo. Yo me he visto todo el cine habido y por haber que aparecía en nada además había muchos cines, curiosamente, y, y veía el viernes una película, el sábado otra, el domingo otra. O sea, yo, yo siempre me, eh, me he identificado sentada en una butaca viendo, desde pequeña, ¿sabes? Ahí yo vivía. Eh, eh, recuerdo también que cuando venían lo, en las fiestas, venían los, los teatros de títeres, ahí también yo me sentaba allí y, y, y flipaba con, con los títeres, con las marionetas. Y después, cuando fui creciendo, es verdad que hubo también un resurgir todo el teatro independiente, los grupos en, en, en el País Vasco, hubo muchísimos grupos muy importantes uh -huh. y muy cercanos a nosotros, Veroa, y ahí se empezó a generar un caldo teatral, donde comencé a hacer teatro en el instituto, asistía a las clases de la Escuela de Teatro de hermois y, y enseguida supe que yo quería ser actriz. Lo tuviste claro, te iba a preguntar qué había sentido o qué se había pasado eh, o que incluso tú mismo habías decidido, yo de mayor quiero ser artista, porque en otros casos... La vida te va poniendo en una situación, es que tenemos a veces invitados que ni ellos mismos son conscientes de lo que van a terminar haciendo, pero en tu caso, tú dijiste, como decía Conchalas, como quiero ser artista. Sí, ¿no? he seguido en el instituto la primera obra que yo hice, eh, que además fue El enfermo imaginario de Molière. Esa obra dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Ahí empezaron los caminos un poco raros, porque claro, en aquella época que alguien desde el País Vasco que quiera ir a Madrid a ser actriz era complicado. Muy complicado. Lo puedo imaginar. Muy complicado. ¿De qué años estamos hablando? Pues yo fui a Madrid en el 85. Porque es que tenemos que decir que eres licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Sí. Sí, ahí, bueno, comencé a estudiar allí teatro y bueno, pues me fui a la gran ciudad, a Madrid y para mí a ver fue difícil llegar hasta ahí ¿Sí? porque mi familia no lo entendía no lo encajaron eh, bien ¿no? no bueno las expectativas siempre fue buena buena estudiante entonces ellos tenían previsiones de que fuera a la universidad hacer otro tipo hacer de carrera hacer otro tipo de carrera sí. eh, incluso los propios profesores del instituto me, me animaban a que no lo hiciera no o sea que, que, que a dónde iba no a, pero bueno, yo siempre he sido muy terca. Entonces... Mira, pues eso, en este aspecto, por lo menos, es muy bueno. Eso. Sí, siempre fui muy terca y, y es verdad que siempre dije, yo cuando sentí dentro que yo era lo que yo quería hacer, ahí no hay nada que hacer, o sea, se acabó. Aquel que siente la vocación, no hay nada que hacer. Tienes que hacerlo te mueres, no, no hay término medio. Y bueno, pues mis primeros años en Madrid fueron fabulosos, fueron wow. estupendos. Y vamos, yo lo recuerdo como una época de, de crecimiento, de descubrimiento. Y, y fue muy bonito. Cuando terminé la resad, comencé uh -huh. mi andadura. Como actriz, ¿Sí? hice tele, hice doblaje, sí. hice teatro, hice, ¿Y hice muchas cosas. ¿Y ¿Qué sí. llamó? Porque efectivamente trabajos como actriz, eh, el mundo del doblaje, pero ¿qué tiene el teatro que llamó tanto tu atención? Bueno, yo creo que eh, siempre he reflexionado años después, cuando yo he vuelto al audiovisual, ¿no? que de repente pues la vida te pone en ¿Sí? ocasiones que puedes entrar a. A hacer otra faceta dentro de tu profesión. ¿no? Yo, yo siempre he pensado que quizá si yo hubiera tenido referentes de niña, eh, quizá hubiera hecho cine. Sí, sí. Pero bueno, mmm, no lo sé. Siempre es algo yeah. que tengo en duda. ¿no? Si yo realmente, porque es algo que me apasiona el cine, y, y bueno, siempre lo tengo ahí como una cosa de duda. Pero amo el teatro porque ha sido mi vida. O sea, el, el teatro ha sido en lo que yo realmente he crecido y he trabajado más intensamente. ¿no? ¿Qué me dirías si te digo Teatro Espada de Madera? Bueno, fue una gran aventura. <laughs> fue la gran aventura. Eh, yo recuerdo que hice un, un, un taller, un stage en, en Madrid eh, con un director francés que vino. Y hice un curso con él sobre el burlador de Sevilla, de, de Tirso de Molina, porque él llevaba en su teatro en París, Le Pé de Bois, llevaba un proyecto bilingüe eh, francés-español, y, y bueno, vino a, a Madrid a dar un curso. Y yo participé en ese curso, y me fascinó su trabajo desde el primer día. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando terminamos el curso, me invitó a París a hacer allí con ellos una estadía, un stage, en en Le Pé de Bois y formar parte del elenco de, de la Bicher de Sevilla, que era en lo que estaban montando. Y bueno, pues cogí mi maleta y me fui, o sea, me fui a París y me encontré allí con El Sueño Dorado, ¿no? Wow. Un pedazo de teatro que está situado en la Cartucheguí, donde están, pues bueno, los grandes teatros eh, que nacieron en mayo 68, ¿no? Con, con la maestra Ariane Musquín, Alao. Eh, viendo sus creaciones y, y bueno, con Antonio Díaz Florian, Florian que era el director del EP de Bois. Eh, y ahí comenzó mi, mi gran universidad. La de verdad. La de verdad. Ahí empezó mi gran trabajo. ¿no? Eh, a la vuelta a Madrid sentí un vacío terrible, sí. porque decía, yo quiero trabajar así ya. Y en Madrid no lo tenía. Eh, me propusieron ir a, a París. Yo decía, yo es que quiero hacer esto, pero en Madrid. <risa> <risa> Me gustaba mucho Madrid. Y entonces, eh, bueno, pues yo le propuse al director que qué le parecía hacer un Le Pé de Bois en Madrid, una espada de madera, y construir un proyecto juntos, un proyecto bilingüe, los dos, eh, en, en los dos espacios. Y bueno, pues ahí comenzó lo, una andadura muy bonita donde construimos un teatro en la calle Calvario 21 un hermosísimo teatro donde teníamos eh, lo, capacidad para 100 espectadores y mmm, lo bonito es que fue o sea que nosotros mismos lo construimos el teatro qué pasa y, y bueno era un teatro salido de nuestras manos ahí hacíamos teatro de repertorio fue durísimo el trabajo porque teníamos el lunes un espectáculo martes otro espectáculo Miércoles descansábamos y de jueves a domingo teníamos siempre el espectáculo que estrenábamos. Todo eso alternándolo con eh, todos los circuitos nacionales uh -huh. que hacíamos y también lo, las funciones en festivales internacionales. O sea, fue una época de un frenesí okay. laboral enorme. Okay. Eh, hago, claro, yo llevaba desde la gestión del teatro. Sí, sí, por eso es a, que todo, porque todo. Es que además eh, lo tengo aquí. Actriz, ayudante de, directo, de dirección, gestión de teatro. Sí, eh... sí, sí, era, era un. O sea, yo me levantaba a las 8 de la mañana, entraba a la oficina y a las ¿Y 4 hasta... de la tarde eh, nos poníamos en modo actriz. Entonces, eh, era. era Realmente fue una aventura apasionante, pero muy agotadora. Anabeli, que qué llama a tu puerta para, para dejar Madrid y venirte para cantar? Bueno, Ingenita? eso fue un poco después. En la espada de madera las circunstancias vitales que teníamos, la estructura que era que nuestro director estaba en París, uh -huh. dirigía los dos teatros, yo me veía forzada muchas veces pues, a hacer eh, las labores también de, de dirección, de, de sustitución de actores, de reposiciones de espectáculos. Entonces ahí empecé a pensar que quizá mi sitio no era el escenario, sino que era el otro lado del escenario. ¿no? Y ahí comencé a querer dirigir y en Madrid comencé a montar mi propia compañía dejé la espada de madera eh, hice Tamur teatro y monté como primer espectáculo fue Juna de lo casi que casi nada casi nada Y sí, el siguiente fue Romeo y Julieta de Shakespeare cosas así 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 al final se levanta un día y hace ese tipo de espectáculos sí, espectáculo. sí. Eh, yo vengo mucho del mundo clásico y amo los clásicos mi formación es clásica y entonces eh, bueno, los clásicos me han hecho evolucionar en el mundo uh -huh. y, y ahí comencé mi andadura. Y Cantabria, bueno, pues eh, sí es cierto que mi familia vivía aquí, porque toda mi familia es de aquí de Cantabria. Mis padres eran emigrantes en el País uh -huh. Vasco y ellos ya bueno, pues regresaron a su tierra. Y, y bueno, pues. Yo siempre he dicho que fue el destino el que, que me trajo. hizo volver a Cantabria, ¿no? a mis orígenes. Y ahí comencé a trabajar en Guerras Cántabras, yo estaba provisionalmente una temporada, y comencé a trabajar en Guerras Cántabras porque bueno, presenté un proyecto, me lo aceptaron y ya pues me quedé, porque ahí conocí a Carlos Troyano. Y, <laughs> y bueno, ahí sí que se hizo una fusión absolutamente. Eh, personal y profesional que, que nos ha llevado hasta aquí, hasta, hasta estos momentos. ¿no? Y afincarme, evidentemente, en Cantabria y seguir mi trayectoria profesional aquí. Carlos Troyano, ¿cómo presentarlo y cómo encajarlo en el equipo de Anabel? ¿Qué, bueno, ¿qué, qué es Anabel y qué es Carlos Troyano? Porque hacéis un equipazo. Sí, bueno, Carlos es la parte más producción. Y escritura. Carlos para mí es escritor, es dramaturgo, guionista. ¿no? Es, eh, la capacidad de generar ideas es impresionante. O sea, Carlos es un gestador de ideas impresionante. Y eh, yo soy la parte que levanta esas ideas esas ideas maravilla. ¿sabes? es la parte como digo yo el papel lo soporta todo pero pues, pues hay que uh -huh. ponerlo en 3D no <laughs> y esa parte es más, bueno es la que hago yo es la, que, la, eh, la parte de la dirección uh -huh. ¿no? de la dirección escénica de los espectáculos y y de la dirección también en la parte audiovisual porque si no me equivoco juntos eh, creáis Anabel Díaz Teatro uh -huh. que más tarde eh, si no me equivoco, pasará a llamarse el Tejo Producciones. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de, de representaciones, de obras, de espectáculos, de, de trabajo encontramos hoy en día en el Tejo? ¿Cómo es el Tejo? Bueno, pues el Tejo es como una especie de muchas cosas, ¿sabes? Es un muy variadito. Muy variadito, sí. ¿sabes? Porque como somos muy inquietos, uh -huh. nos gusta mucho diversificar. Entonces, bueno, pues el Tejo tiene una escuela, el Tejo eh, hacemos trabajos audiovisuales. En el Tejo hacemos proyectos teatrales, y en el Tejo hacemos guerras cántabras, eh, bueno, fiestas históricas, eventos, bueno, muchas cosas en las cuales nosotros pues, nos sentimos, sobre todo, creativos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, pues, enseguida nos lanzamos a la piscina con cualquier propuesta y, y el día a día, o sea, nosotros no tenemos eh, vida. Eso de que cuelgas sí. eh, tu trabajo sí. y tienes vida. No, nuestra vida es el tejo y el tejo es nuestra vida. O sea, no, no podemos separar nuestro trabajo de nuestra vida, pero tampoco queremos. Claro, ¿sabes? Es así. Y que dentro de, de todo ese universo eh, creativo de Anabel, que como ven es mucho y muy variado, uh -huh. ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Con qué te encuentras? Eh, la, bueno, podría ser cómoda, pero no, no me refiero a cómoda de estoy en mi zona de confort, sino de de verdad es que me, me encanta hacer esto, en lo que más disfrutas. Es que lo disfruto todo. A ver, donde yo me encuentro siempre yo es cuando estoy dirigiendo. O sea, cuando estoy en la arena, como digo yo, ¿no? Cuando, cuando estoy frente a mis actrices o mis actores. Bien sea en el espacio escénico o bien sea delante de la cámara. Me encantan los rodajes, me encanta cuando estoy ensayando en la arena. ¿no? Eh, ahí es donde yo me siento yo. Me olvido del mundo. Se puede caer el mundo, me da serio? igual. No, es que me, me olvido absolutamente. Me, me olvido del yo. Eh, ahí viajo y cada proyecto es un viaje. Entonces, eh, dirigiendo, toda las, la parte más de gestión uh -huh. que nos obligamos claro. evidentemente, que la tenemos que hacer, la preparación, incluso las preproducciones, uh -huh. que también hay que hacerlas, ¿no? bueno, esa la tengo que hacer, pero me cuesta menos. Eh, yo donde soy feliz es dirigiendo, dirigiendo. que es lo más difícil de, de dirigir. Bueno, lo más difícil de dirigir es cuando tienes eh, la responsabilidad de guiar a, a, a otros artistas, que son los actores y las actrices, ¿no? que son realmente creadores también y creadoras, la responsabilidad de, de meterte en sus almas, porque tenemos que fusionar nuestras claro. almas, tenemos que latir al unísono. Esa es quizá la, bueno, la, la responsabilidad mayor, ¿no? lo más difícil. Eh, eh, al final eres un intruso o una intrusa metiéndote en la privacidad de alguien sí. y, y pactamos mutuamente el que, el que eso va a pasar. Pero a veces es difícil, ¿sabes? Porque como seres humanos, pues todos tenemos nuestras, uh -huh. nuestros complejos, nuestras, bueno, nuestras partes más íntimas y sacarlas al desnudo es, es complicado, es difícil. Pero bueno, es, es apasionante también. Ana Belín, ¿qué estáis trabajando ahora mismo? Estrenos. Bueno, pues ahora Porque mismo estamos estáis trabajando. en un proyecto al que amamos muchísimo, que es el Jardín de las Posibilidades un texto de Carlos Troyano, eh, basado en un personaje a la que adoramos, que es Emilia Llanos. Emilia Llanos fue el primer amor de Federico García Lorca, eh, la primera amiga uh -huh. de verdad de Federico. ¿no? Eh, ella era un poco mayor que Federico García Lorca y, y conoció a un Federico a 18 años, nada más publicar su primer libro ella um, pertenecía a, a esa Granada intelectual, artista, rodeada siempre de artistas, eh, gran amiga de Falla, y cuando presentaron a Federico García Lorca que empezaba, bueno, pues a ser conocido en uh -huh. su Granada, pues inmediatamente tuvieron una fusión de alma, ¿sabes? Y, y, y contar la historia de Emilia Llanos fue una historia muy difícil porque después pues mataron a Federico García Lorca. Uh -huh. Ella siempre se culpabilizó de, de la muerte, pero después apareció una persona maravillosa que fue Agustín Penón, eh, un exiliado español afincado en Nueva York, que vino en los años 50 a, a investigar la muerte de Federico García Lorca a Granada en aquellos años con lo que suponía de peligro también. Uh -huh. Y encontró a Emilia Llanos y ahí Emilia Llanos volvió otra vez a, a, a revivir porque sentía que hacía algo por su Federico. Y peleó mucho con Agustín Penón. De hecho, todo lo que se sabe de la muerte de Federico de García Respondía. Lorca lo hicieron Penón y Emilia Llanos. Penón se fue porque ya corría peligro, se fue con toda la documentación que habían hecho en la investigación prometiéndole a Emilia que iba a escribir un libro, pero no lo escribió nunca. Suponemos que quizá por miedo a perjudicar a aquellas personas que habían sido testigos, dando su testimonio sobre las investigaciones que habían llevado, pero murió antes de que se muriera el dictador, entonces, eh, bueno, pues Emilia se murió sin conocer ese libro y murió en, en un trastorno mental, medio loca, ¿sabes? Y, y es muy bonito porque cuenta su criada, que la cuidaba, que hablaba con Federico García Lorca y que siempre le ponía un plato a la comida y le decía, ponle un plato a Federico que viene ah. a comer. Anabel, ¿y cuándo vamos a poder disfrutar de, de esta maravilla que me estás contando? Pues el, el 6 de marzo estaremos en el Palacio de Festivales, en nuestra querida Sala Pereda, y, y bueno pues vamos lo haremos con todo nuestro Seguro. amor porque porque para nosotros el palacio es especial es un lugar es casi como bueno pues un lugar a que amamos muchísimo que uh -huh. queremos muchísimo y, y vamos con uno de los espectáculos que más amamos ya o sea, que esa fusión tiene que ser perfecta la, 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 el éxito <laughs> está asegurado y sí. eh, Anabel nos tenemos que despedir pero una mujer como tú eh, con tanto talento y tan trabajadora, porque nos hemos conocido hoy, pero me da la sensación que eres una tía muy, muy trabajadora. Tan terca, dicho por ti, y que es tan positivo en tu profesión, porque yo creo que parte de ello hace que tú estés donde estés. ¿Qué retos tienes por delante? Bueno, tengo muchos. Tengo muchos, muchos sueños. Sueños, me gusta Tengo muchos los sueños. sueños. Uno, dime un sueño que tengo. Bueno, pues espero que se haga pronto el sueño. Quiero dirigir una ópera y quiero dirigir un largometraje. ¿Sabes? Eh, bueno, yo sé que lo voy a hacer y quiero seguir en mi vida trabajando en el teatro. No lo voy a dar. A ver, el teatro para mí es fundamental. Pero tengo muchos sueños, sí. Y, y tengo. Muchas ganas de, de poder hacer muchas cosas. Anabel, ha sido un verdadero placer, te lo digo de corazón, que hayas estado en Cantabria de Cerca Cultura, haberte conocido, eh, que nos hayas contado tantas cosas, haber charlado tan amigablemente. Te deseo toda la suerte del mundo para esos sueños que tienes por delante y que estoy segura que vas a cumplir. Muchísima suerte para ese 6 de marzo y de verdad que ya anotado. El teléfono de Anabel para que vuelvas a Cantabria de Cerca y nos sigas contando ya en pasado los sueños que tienes por delante y que seguro ya habrás cumplido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Ya lo saben, próxima semana nueva cita con Cantabria de Cerca y Edición Cultura.